prolifera y ninguna. Aquí, en triangulaciones mágicas y oscuras de tiraderos, lugares donde pocas veces ha pisado la suelo humana. Aquí vive Coquín. Son pocos los que han visto a Coquín. Él es un dios enano que viste y calza como los cholitos que arrean las vicuñas por el valle. Pero tiene el poder de hacerse invisible para llevarse las llamas cuando su pastor la trata mal. Coquín ama la naturaleza, porque es un dios antiguo, muy, muy, muy antiguo. Estaba aquí mucho antes de llegar a los hombres blancos. Tiene una mano liviana, para cuidar a los animales de la luna, y otra pesada de lobo para castigar a los cazadores. Sí, los cazadores que de tanto matar a nuestros animales los han llevado al borde de la extinción. Una vez, tres cazadores se internaron entre las montañas para matar todas las llamas que encontraron. Cuando estaban apuntando sus escopetas sobre una pequeña e indefensa llamita, se encontraron conmigo, el cholito. ¡Vengan, cuidado! Le dijo, miren que no solamente por aquí anda Coquena, un dios tan viejo que no puede nada contra las armas de fuego. Dicen que también anda por aquí el Ujuma. ¿Y ese quién es? Preguntaron los cazadores. Es un gigante que habita las montañas y a su paso la tierra tiembla, contestó el cholito y se escurrió entre las rocas con sus llamitas antes de que los cazadores pudieran dispararle. ¡Vamos hasta donde está Coquena! Ahí debe haber muchas llamas para matar, dijeron los cazadores y se internaron en la montaña. Y sí, allí estaban, en el valle, cientos de llamas arreadas por el dios enano y su inconfundible silbido. Los cazadores ya apuntaban sus escopetas entusiasmados, cuando delante de sus ojos apareció